Hello, good evening. How are you today? So, teacher. Oh, so what happened? Tell me. And now I'm riding to my house. Okay, you're driving or you are the you Driving. took the bus? I'm driving. Oh, you're driving. Okay, keep your eyes on the road. Mantenga sus ojos en el camino. Okay, thank you. Very good. And María Epifania, hello, how are you? Hello, teacher. I am fine. How about Okay, you? I'm doing fine. It's very hot today, huh? Yeah. Hot, very hot. Very hot. Yes. Yes, it looks like it's going to rain. It looks like. Maybe. Maybe, we hope it rains. Very Yeah. good. Excellent. Hello, Irma. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Yes, so. Oh my goodness, it's too hot, huh? You just got home from work? Acabas de llegar del trabajo? Sí, pero bueno, no, realmente vine temprano, pero Okay. tenía otros trabajos que hacer. Okay, very good. Interesting. Very good. Excellent. Henry, Omar, how are you today, sir? Hello. Hello, good evening. Good evening. And tell me, anything new? What did you do at work today? ¿Qué hiciste en el trabajo hoy? Bueno, elaborar escritos. Okay, so you wrote reports, escribiste reportes, algo así. Así es. Yeah. Okay, very good, excellent. And William Giovanni, how are you today, sir? Hello, teacher. Hello, good evening. I'm fine. Excellent. So, All right, poco very good. cansado. Tired. You look tired, Cansado, yes. tired, But tired. today is Friday, so. It's the last day of class, and tomorrow we don't have class, and Sunday we don't have class, so it's gonna be like a you're gonna like a relax on Saturday and Sunday, but you have to work on the platform. Pero tienes que trabajar en la plataforma, ¿verdad? Okay. Okay, very good. Excellent. Okay, vamos a comenzar la clase. It's on 8:02. Before we start the class today, we are going to do a like an overview on the Good evening. good evening, Kevin, on the simple present structure. Vamos a hacer como un repaso en simple presente las tres estructuras que hemos visto, porque eso es lo que vamos a empezar a usar hoy. Y se acuerdan que estuvimos como dándole una pincelada a los daily routines. Hoy vamos a hacer como una daily Hello, routine. chair. Hello, Marta, how are you? Relax. Okay, very good. Vamos a hacer como una daily routine para decir que todo lo que nosotros hacemos desde que comienza la mañana, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que necesitamos para crear nosotros nuestra daily routine y les va a quedar el fin de semana para crear esa daily routine, así como la vamos a hacer. Vamos a ir paso a paso para nosotros poder crear una daily routine. Sí, Marta, dígame. Marta, dígame. Fíjese que voy en camino y voy a estar pendiente de la clase. Excelente, gracias por decir. Bueno, gracias. Thank you for letting me know. Ok, entonces ahí es donde vamos, ok. Eso es lo que vamos a ver hoy en la noche. Vamos a aprender muy bonitas cosas hoy en la noche. Entonces, si alguien se acuerda de lo que vimos ayer, yesterday. The line front and short front. Ok. ¿Qué más?
La diferencia entre preguntas abiertas y cerradas. Ok, preguntas abiertas y cerradas. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia de ellas? Irma Martínez. Hola. Sí. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, teacher. Oh, ok. Ok. Henry Omar. Sería en que una requiere más información y en la otra se limita uno a decir ya sea sí o no. Sí o no, sí, muy bien. ¿Y qué usamos nosotros para hacer la diferencia entre una abierta y una cerrada? ¿Cuáles son las palabras que nosotros usamos? En una serían las question words. Sí, ajá. ¿No se acuerda que vimos unas 6 palabras que eran especiales para crear una pregunta abierta? Serían la what, la when, la who. Sí, correcto. Era what, why. ¿Cuáles eran las who, otras? Who, which, when. Mm-hmm, sí. Ok. And why. And why, sí. Okay. What, where. Ok, entonces esa es la que usamos nosotros para hacer una pregunta cerrada y crearla abierta. Le ponemos la WH word que son, nos sirve nosotros para información, ¿sí? Esa es la que usamos. Ok, entonces vamos a hacer un review, les digo, para a ver cómo estamos en la información que hasta ahora hemos cubierto y para ver si podemos nosotros ya crear nuestra daily routine, porque de eso se trata, de que nosotros podamos decir nuestras obligaciones en el trabajo y decir qué es lo que hacemos desde que llegamos al trabajo hasta que terminamos eso. Y para eso necesitamos nosotros tener bien claro el simple present, las 3 formas de simple present. Dijimos que era el affirmative, negative y la question, ¿sí? Que tengamos bien claro nosotros las estructuras. ¿Cuál es la estructura de la simple present affirmative, Vilma Escobar? I think that is subject. Subject, ajá. Plus verb. Plus verb, ajá. Plus? Complement. Complement. Very good. Excelente. Entonces, cuando tenemos una estructura así, yo puedo decir, I eat pizza, ¿verdad? I yes. eat pizza. Yeah. Y ahora, pero si yo quiero decir que no como pizza, ¿cómo diría María Epifania y cuál es la estructura que vamos a usar? I don't eat pizza. I don't eat pizza. Pizza, yes, ajá. ¿Y la estructura cuál sería? Subject. Subject, ajá. Plus verb. Plus, I forget the name. Okay. Ayudémosle, class. Subject, plus verb, not plus complement. Subject, plus verb. Okay. Plus not, plus complement. Si decimos plus not, tiene que, el verbo que tiene que ser ¿cuál? Negative. No. To be. Auxiliary verb. El verbo to be, el verbo to be. Si ponemos la palabra not, tenemos que usar el verbo to be. She is not my friend. ¿Sí? Pero no podemos decir she y
don't eat pizza. ¿Cómo tenemos que decir ahí? Doesn't. She doesn't. Very good. Sí, el auxiliar tiene que ser en tercera persona. She doesn't eat pizza. Okay. Okay. Y no puedo decir la otra. She is don't eat pizza. Tampoco puedo decir así, ¿sí? Porque el verbo to be va con la palabra not. Y el do y el does va con la simple present, que no tiene el verbo to be, sino que es un verbo regular. Muy bien, excelente. Very good. Buen trabajo. Y la otra forma que sería question, William, ¿cómo diría? ¿Como yo pizza? Yeah. ¿Como yo pizza? En question, dice, ¿verdad? En question, very good, yes, en question. ¿Como yo pizza? Yes. Sería a subject. Subject, ¿qué sería subject? El ¿cómo se llama el? Ahí sí se me ha escapado. Ok, lo que estoy haciendo es viendo la pronunciación. Si usted sabe los sonidos de las vocales, ¿se acuerda que esa es la primera clase que aprendimos? Sí. Uh-huh, sí, correcto, sí, Vilma, sí. Ajá. La primera clase que vimos y hasta ahorita tenemos que ya tenemos que ver. Superado esa fase, ya no sabíamos las vocales, hoy sí ya sabemos los sonidos de las vocales y ya tenemos que estar pronunciando bien esa palabra. Entonces, otra oportunidad, William. Subject. Muy bien, excelente. Plus. Buen trabajo. Y es subject, ajá, plus. Plus verb. Ajá. Plus. Complement. Esa sería la affirmative, ¿verdad? Pero estamos hablando de la question structure. Plus verb infinitive. ¿Qué va al principio? El auxiliary. Auxiliary, ajá, el auxiliary o verb to be. Uh-huh. Plus subject. Plus subject. Subject. Plus verb. Plus verb. Plus complement. Plus complement, sí. Entonces, do I eat pizza, yes. Y la respuesta que sería, Irma Martínez, ¿cuál sería la respuesta? Okay. Yes, gracias. I do. No, I don't. Yes, I do o no, I don't. Okay, very good, excelente. Okay. Very good. Excelente. Me preocupa de que no todavía no podemos contestar esas preguntas y esas son ya cosas que ya las tenemos que dominar. Entonces, creo que tenemos que hacer algo al respecto. Vamos a trabajar más quizás en esas estructuras para poder nosotros ir avanzando, ¿verdad? Porque nuestro objetivo es poder nosotros en este módulo poder ¿cómo se llama? Alcanzar nuestros objetivos. Los objetivos de todos nosotros es to listen. ¿Me puede por favor apagar ese micrófono? Gracias. Ok, entonces nuestro objetivo es poder desarrollar un buen listening. Y si el listening, la única forma por como lo puedo desarrollar es estar escuchando la clase. Pero si estamos viendo otra cosa, si estamos leyendo nuestro WhatsApp, nuestro todo eso, no vamos a poder desarrollar un listening, ¿sí? Y aquí tengo Irma Martínez, por ejemplo, Irma Noemí, me dice que le gustaría desarrollar un listening, el speaking, el reading y el writing. Pero tenemos que tener dos cosas para poder desarrollar eso. Una es poder nosotros adquirir esos conocimientos de cómo voy a hacer, cómo voy a poder yo desarrollar esas habilidades. Y la otra es poner mi motivación. Mi motivación es querer hacerlo. Si usted no lo quiere hacer, ahí sí no puedo ayudarle yo. ¿Qué es querer hacerlo? Es que cuando comenzamos la clase, usted está atento a lo que estamos haciendo en la clase, no en otra cosa.
Yo sé que tiene sus responsabilidades en el trabajo y todo eso, pero de 8 a 10, trate y procure de estar en su clase de inglés para que pueda usted alcanzar sus objetivos. Tengo aquí de los nombres de primera clase que hicimos un análisis y les pregunté yo en qué les podía ayudar y todos me dijeron, la mayoría de ustedes me dijeron que querían desarrollar el listening, el speaking, el writing y el reading. Y hemos estado haciendo esos ejercicios, pero siento yo que cuando yo les pregunto y ustedes me dicen, ¿qué dijo teacher? ¿De qué estamos hablando? Y siento que no están poniendo el esfuerzo necesario para su aprendizaje, ¿sí? Y entonces temo yo que vayamos a terminar este módulo y usted vaya a terminar así como comenzó, así diciendo el listening no lo desarrollé, el writing no lo desarrollé, el reading no lo desarrollé y el speaking no lo pude desarrollar. El speaking es cuando usted pronuncia las palabras bien, pronuncia los sonidos de las letras que hemos aprendido, los pronuncia bien. El reading es cuando yo le leo los diálogos y usted viene y los lee. El writing es cuando yo le digo, escríbame esta oración, ¿sí? Y usted me la escribe, yo voy viendo si usted va progresando en esa área, ¿sí? Pero el listening es algo que no todos, ¿verdad? Pero hay unos que no están poniendo suficiente esfuerzo a esa área. Y quisiera que me colaboraran en eso. Quisiera que me colaboraran en eso y pusiéramos un poquito más de atención. Los que, esto no es para todos, ¿verdad? Porque tengo aquí unas personas que yo los veo aquí en la cámara y veo que sí están, les pregunto y me contestan lo que yo les pregunto. Entonces, para ellos no va para los que no están poniendo atención hasta ahorita. Todavía estamos a tiempo, yes. Esto es nuestro segundo día de la segunda semana. Entonces todavía tenemos 2 semanas todavía donde podemos todavía desarrollar eso. Así es que colaboren en eso. Aquí estoy yo para ayudarles, pero no les puedo ayudar si ustedes no tienen esa motivación dentro de ustedes, ¿sí? Entonces colabórenme en eso para que al final del módulo yo vuelva a leer los nombres de ustedes aquí otra vez y decir, usted me dijo que le ayudara en esto y ha desarrollado esto. Pero si usted no pone atención, no vamos a poder desarrollar eso. Así es que, disculpen que le estoy quitando tu tiempo, pero es un wake up call. Es una llamada que yo les hago para que ustedes despierten y digan, ¿qué estoy haciendo, verdad? Estoy perdiendo mi tiempo, ¿sí? Yo te quiero aprender inglés y yo dije que quería aprender a hablar, a escuchar. Y si no estoy adelantando, es porque algo está pasando. O el teacher no está haciendo su trabajo, o el participante no está poniendo de su parte. Este es para que los que no están poniendo de su parte, ¿ok? Así es que si tiene trabajo, si tiene tarea, lo que tenga que hacer, de 8 a 10, trate de que eso no esté en su camino para que podamos adelantar en estas clases, ¿ok? Entonces, estamos haciendo un review de los simple present, ¿sí? El simple present, las 3 formas del simple present, affirmative, negative y question. Yeah, eso es lo que acabamos de hacer. Y hoy lo que vamos a hacer es, vamos a tratar, ayer tratamos de más o menos explicar lo que era una rutina. Y con lo que hablamos ayer, Vilma, ¿me podría decir qué es una daily routine? Daily routine. Sí, ajá. This teacher. Mhm. I don't know. Maybe it's activities repeat in the day. Sí, ajá. Yes. Entonces son. Sí, dígame. Okay, entonces routine. Lo que usted me está diciendo, routines are usually activities. Yes, ajá. Develop in the. Ajá. Routines. Yes.
Entonces, routines, aquí le falta la S, are usually activities, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? O activities, yes. Yes, o podemos decir esa collection, un conjunto of activities. Activities. Sería un conjunto de actividades, pero todas esas juntas que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces es como una colección de actividades o hábitos, ¿verdad? Porque a veces tenemos hábitos de lavarnos los dientes. And habits. Son hábitos que nosotros hacemos, por ejemplo, bañarnos y lavarnos los dientes, maquillarse las señoritas. Entonces son hábitos que nosotros hacemos en un día regular, ¿sí? Entonces, we do on a regular day, ¿sí? Esas serían las actividades. Ese sería lo que usaríamos nosotros para daily activities. Entonces, routines are usually a collection of activities and habits we do on a regular day. Eso sería lo que nosotros usaríamos como definition, que son las daily routine. ¿Ya? Eso sería como las daily routine. Eso sería nuestra definición, que es una daily routine. Entonces, en la mañana, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver, vamos a ir. Uno, vamos a hacer una daily routine de todos, ¿ok? Colectivamente. Vamos a preguntarle a Vilma primero, ¿qué es lo primero que hace usted en su día cuando comienza? Put my glasses. Ok, put your glasses, ok. Pero antes de ponerse los glasses, hace algo. Sit down in the bath. Antes de eso, hace algo. Todavía sí. Wake up. Sí, ajá. Sí. I wake up. Sí. Entonces, esta palabra, wake up, es una palabra que se llama phrasal verb. Sí. Phrasal verb quiere decir que es un verbo que, con una preposición o un adverb juntas. Que ya juntas ya quiere decir algo diferente. Por ejemplo, wake up. Esto es despertar, ¿ya? Wake up. Si usted quiere poner levantarse, entonces ya dice get up, ¿sí? Eso quiere decir levantarse, ¿ya? Entonces, lo primero que hace usted, Wilma, en la mañana, ¿qué hace? Wake up. You wake up, sí. ¿A qué horas? Wake up es así, pero todavía está en la cama, ¿ok? I wake up. And vamos a poner la palabra, la preposición at. Esta es una preposición que vamos a ir aprendiendo eso todo con el resto del curso. Vamos a ir aprendiendo todas estas partes que yo les voy diciendo de gramática. La vamos a aprender una por una. Entonces vamos a la preposición at, que esto es una preposición que es de lugar, ¿ya? Que me posiciona. Por ejemplo, cuando digo at, entonces aquí puedo decir a la hora exacta que yo me levanto, ¿sí? Entonces, I wake up at, me levanto a las 7:00. ¿A qué horas? Me 6:00. ¿Sí? O 7:00. Ahí dijeron 10:00. Parece que Vilma contestó, no, me 6:00, teacher. I wake up at, yes, at 6 y o'clock. Quiere decir en punto, ¿ok? O'clock. Yes, o'clock. Entonces, I wake up at 6:00. ¿Ya? Ahora vamos a ver a qué hora se levanta. And thank you, Vilma. ¿A qué hora se levanta, Ana Elizabeth? Good night, teacher. No me había podido conectar. Good evening. Good evening. Yes. Y no andaba. Sí, no andaba dando, por eso no me había venía de camino. Ok. Entonces, ahorita lo que estamos hablando, Elizabeth,
Si no estaba, estamos hablando, vamos a aprender a cómo redactar daily routines. Daily routines son rutinas diarias que nosotros hacemos y esas daily routines las dividimos en dos actividades, o sea, que son actividades, una colección de actividades o hábitos que hacemos nosotros durante el día, en un día regular. ¿Ya? Entonces estamos aprendiendo cómo es que nosotros vamos a redactar esa daily routine, aunque esto lo vamos a hacer para el trabajo, ¿sí? Para el trabajo, o sea, en el trabajo, por ejemplo, Henry, si yo le digo, ¿qué es lo que hace, lo primero que hace usted al llegar al trabajo? Y él me va a decir, well, what I do is I check my emails, o I check my computer, o cualquier cosa, pero es una daily routine que vamos a hacer. En este caso estamos haciendo de personal. Por ejemplo, y el lunes, Ana Elizabeth, usted me va a traer una daily routine personal, usted, de qué es lo que hace, de que se levanta hasta la tarde, basado en el ejemplo que tenemos aquí, ¿ok? Okay, entonces vamos a ver, I wake up at 6 o'clock. Me preguntó que quieres me levanto, ¿verdad? Sí, wake up es despertarse. Y luego cuando usted se despierta, claro, ¿verdad? Que se stretch, se estira, apaga la alarma y ya, ay, canta el gallo y le tira una chancletazo al gallo, cállate y ya. Y después de eso, usted se levanta, ya se levanta de la cama. Aquí, get up es levantarse de la cama. Sí, yes. I get up at 15 before the 4. Okay, entonces en este caso como Vilma ya dijo que a las 6 se levantaba, usted tiene que decir se despertaba, entonces usted tiene que seguir ese horario y ya va a decir que se levanta, por ejemplo, a las 6:15, 6:30, algo así. Ah, ok. I get up at 6:30. Six? En city. 50. 6:15? No, city. 30. City o 30. 6:30. Este lo vamos a poner como una E. 30. Tiene que sacar la lengua para que 30. Muy bien, pero se escribe así, ¿verdad? No lo van a escribir con THE. Van a decir, el teacher tiene que escribir. No, no, se pronuncia de esa manera. Pero se escribe 30, ¿ok? I get up at 6:30. Very good. Very good. Ok, thank you. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que hacemos primero cuando nos levantamos. Henry, ¿qué es lo que hace primero cuando se levanta? I go to the bathroom. Yes, I go to the bathroom. I go to the bathroom. Yes. Entonces, I go to the bathroom first. Okay. Primero, I go al baño, ¿verdad? I go to the bathroom first. ¿Sí? Entonces, este first, este se llama time frequency o time sequencer. Sequencer es una secuencia. Primero, segundo, tercero, cuarto. Es un sequencer. Kevin, dígame. I brush my teeth. Sí, espéreme. Entonces, Henry, ok, ahorita le doy su espacio. Entonces, primero, I wake up, ¿verdad? Vamos a visualizar lo que estamos haciendo. I wake up at 6 o'clock, ok, me desperté, todavía estoy en la cama, ¿sí? Y luego, I get up at 6:30, me levanté de la cama, yes, y voy así, todavía así, prendí la luz, y lo primero que hago es, I go to the bathroom, ¿sí? ¿Ya? Eso es lo primero que hice, go to the bathroom. Después, ¿qué hago?
Ya, vamos a ver, Kevin levantó la mano. ¿Después qué hago? I brush my teeth. Ok. And first, y vamos a poner aquí, and then, después, and then, y dice, esto quiere decir, y después, yes, and then, I brush my teeth. I brush my teeth. Acuérdense que teeth es así, teeth. And then, I brush my teeth, yes. Entonces ya ven, ¿verdad? Fui al bathroom, llegué todo así con así los ojos cerrados, agarré la pasta, se lo eché al cepillo y empecé así dormido, ¿verdad? Ok. Y después vamos a ver, después qué hacemos, William. ¿Qué hacemos, William? Lip. ¿Ah? I like. Ok, estoy lavándome los dientes, terminé de lavarme los dientes y después. ¿Cómo es? Primero me desperté, luego me levanté de la cama, me fui para el baño y me lavé los dientes. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Cómo se dice? Alistarme. No, William, usted no se baña en la mañana. Shower. Shower. Espérese que William después de lavarse los dientes se va a alistar. Vamos a hablar con la esposa. Vamos a hablar con la esposa. Vamos a ver ahí qué pasa. Ok. And then I brush my teeth. After, vea que siempre le estoy poniendo estas palabras. Estas palabras se llaman time sequencers. Yes. After, I take a shower. Yes, after I take a shower. Ve que todo va a una secuencia, ¿verdad? I wake up at 6 o'clock. Sure. I get up at 6:30. I go to the bathroom first, and then I brush my teeth. After I take a shower. Yes. Teacher, what do you see? After. After, sí. Este after. What do you... ¿Mm? What do you say? ¿Cómo? ¿Qué significa? After es después. Después. Sí. Teacher, okay. ¿Cómo le puedo decir en inglés qué significa la palabra? O sea, decirle qué significa. Sí, correcto. What it okay. means. What it means. ¿Qué significa? Ok, thank you. Entonces, para el it es a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Pero usted va a poner aquí, what after means. What after means, teacher? ¿Qué quiere decir after? Es lo que me está preguntando. ¿Ya? What, y usted pone la palabra aquí, que cualquier palabra que usted quiera preguntar, yes. Esto es lo que usted va a preguntar. What after means. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Thank you. You're welcome. Así rojo se ve mejor, ¿verdad? No es ningún partido. ¿Qué? No creo que es rojo porque para que se vea mejor. Ok. What after means. Pero esto no tiene nada que ver con la rutina, ¿ok? Esto es nomás por lo compañero que preguntó, no se van a equivocar. Ok, entonces ya estamos, we took a shower, ¿verdad? After I take a shower, ¿ok? Me bañé y ¿qué voy a hacer después? I dress up. Yes, me. ¿Ah? Prepare the breakfast. Ok, muy bien. Then... I prepare breakfast. Yes, breakfast. Yes, I prepare breakfast. Very good. Then, teacher. Yes. Pero, teacher, después de eso no va. Se viste.
Menudo va a ser la comida. Sí, no, es que él oiga, él tiene derecho a estar en su casa como él quiera. Yes. Híjole. Ok. No, sí, aquí le podemos poner, pero acuérdense que como cada quien va a tener su participación, entonces él dice lo que piensa, ¿verdad? Él le dije, bueno, ¿qué hago sí, después? Sí. Then I prepare work. Pero usted puede decir, after I take a shower, I dressed up, yes. I dressed up, yeah, I dressed up. Me visto, ¿verdad? Podemos decir ahí, me visto, yeah. ¿Sí? Entonces aquí pueden poner, then I dressed up. Yes. After that, yes. Después de eso, I prepare breakfast. ¿Está bien así? ¿Sí? Yes. Okay. Sí, señor, caballero. Diferencia entre after and thing. That. After that, that thing, no, after y thing, o thing, después. Ah, then, este. Then. Perdón, sorry. Diferencia then. En after, en la palabra que está arriba. Sí, ajá. Esta es después y este es entonces. Entonces, okay. Yes, entonces, I dressed up, yes. Okay, thank you, teacher. Y all se puede decir de varias formas, porque yo lo entiendo como luego. Sí, luego también, sí, ajá. Dependiendo de quién esté hablando, ¿verdad? Dependiendo okay. cómo usa su léxico, así lo va a interpretar. Contextually. Sí. Uh-huh. Then, I dressed up, luego, mhm. Uh-huh. Ok. Y después, ¿qué hacemos, Ilian? ¿Ya comimos? If I stay at home, I clean my house and okay. I drive my car. ¿Perdón? I brush my teeth again. Okay, I brush my teeth again. Ajá. Ahora es hora de irnos, ¿verdad? ¿A qué hora nos vamos? Para el trabajo. 7 a.m. Okay, desde las 6. Entonces, en una hora hicimos todo esto, ¿verdad? Entonces, at 7. 7 o'clock. At 7 o'clock, sí. I take the bus to go to work. Yeah. Entonces, at 7 o'clock, I take the bus to go to work. To go to work. ¿Estamos bien hasta ahí? Yeah. Ok, llegamos al trabajo y ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué hora llegamos al trabajo? 8. At 8, ok. Entonces decimos, I start es comienzo. I start working, comienzo a trabajar. Yes. At, después de las 8, ¿qué horas? Media hora después de las 8, ¿verdad? Porque no llegamos y llegamos bien solos, sino que llegamos, nos tomamos un café, vamos a hablar con la secretaria, vamos a hablar con el manager, con el supervisor, con William, vamos a ir a jugar este fin de semana, sí, mira, vas a ser el portero, con Kevin, vamos a ir al malecón este fin de semana, sí, empezamos a hablar, ¿verdad? No empezamos a trabajar a las 8 que llegamos, porque yeah. a las 8,
Sí, a 7 o'clock nos fuimos para el trabajo, llegamos a las 8. ¿Pero a qué hora comenzamos a trabajar? Media hora después. ¿Está bien? Entonces, at half, vea cómo se dice esto. Half past. Half past. Este es 30 minutos después. Entonces, half past 8. 8 o'clock. Yes? I start working at half past 8. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y trabajamos, todo eso trabajamos y luego viene y ¿a qué horas comemos el almuerzo? 12 o'clock. Ok, ¿y a dónde comemos? Lunch. Sí, ¿a dónde comemos? Where do we eat? Desk. In my desk. In your desk, yes, okay. ¿Alguien más? No, ah, pongámosle usually. For lunch, I usually eat, yes. Oh, I usually eat in my office, yes. In my office. No, in my desk, yeah, in my office. For lunch, I usually eat in my office. O también alguien puede decir, I usually go to the cafeteria. Yes, I usually go to the cafeteria. Yes, algunos, ¿verdad? Go to the cafeteria a comer. ¿Y comedor cómo se dice, teacher? En la cafeteria. Ah, ok. Uh-huh. Ese es el comedor, la cafetería. Nosotros aquí le llamamos comedor, pero en los Estados Unidos dicen cafetería. Se refieren a donde venden comida y sándwiches, gaseosas y todo eso. Porque allá no tienen lo que nosotros tenemos. Arroz, frijoles, chile verde, chile el relleno, pacayas, todo eso no lo tienen. Entonces, lo que venden allá son sándwiches. Yeah. O al menos que vayan a donde venden hamburgers o Mexican places, burritos. Restaurant, yes, very good, yes. Entonces, pero, señor. No, perdón, con la idea, fíjese que tengo una duda. Sí. ¿Cuándo utilizo in y cuando utilizo on? Muy bien, yes, ok. In, lo utilizamos nosotros cuando vamos a estar en una área cerrada. Por ejemplo, podemos decir in the box. ¿Sí? In the box. Podemos decir in January. ¿Ya? Yeah, ¿por qué? In, indico que estoy desde el 1 de enero hasta el 31 de enero. Esa es los límites que tengo. Entonces yo puedo estar in January. In, ¿verdad? Pero no puedo decir in Monday. ¿Sí? Porque Monday no tiene límite, o sea, Monday es un día. Entonces yo digo on Monday. ¿Sí? On Monday. ¿Sí? Pero sí puede ser in the day. In the day. ¿Por qué? Porque the day tiene 24 horas. ¿Sí? Entonces ahí es donde uso el in. In lo uso cuando voy a indicar cosas cerradas y on cuando voy a usar cosas sobre los cuales estoy. ¿Sí? Por ejemplo, on the table, on the house, yes. Entonces, on okay. The wall, on the wall puede decir sobre la pared, on the wall, pero no puede decir in the wall. ¿Por qué? Porque no me puedo meter dentro de la wall. ¿Sí? Okay, teacher. Excelente. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, for lunch, I usually eat in my office, or for lunch, I usually go to the cafeteria. Y en la cafeteria, o sea, en el comedor, vamos a hacer algo, ¿verdad? Para que nos den comida. ¿Qué es lo que hacemos? Irma Martínez, ¿qué hacemos? Eat. Ok, Merari, ¿qué hacemos? Cuando vamos a la cafetería. Para que nos den comida, ¿qué hacemos? Order food. Yes, order. Very good. Thank you.
ordered. Sí, no solo vamos a comer, ¿verdad? Si no nos corren de ahí. Vamos a ir y vamos a ordenar. Entonces, for lunch, I usually go to the cafeteria and order. ¿Qué es lo que ordenamos? Puede ser cualquier cosa. Como les digo que ahí en la cafetería, más que todo se especializan en sándwich, ¿verdad? Pero nosotros diríamos, I ordered chile relleno, yes, I ordered carne asada with rice. Chicken sauce. Chicken soup, yes. Entonces eso, vamos, dependiendo de lo que usted quiera, ¿verdad? Podemos ordenar eso. Podemos decir, I order a chicken salad. Para que nos sonemos, para que se oiga como que somos personas que comemos healthy, ¿verdad? Chicken salad. Pero solo eso, solo para que nos escuchen. De ahí vamos a comer pupusas, ¿ok? For lunch, I usually eat in my house. Oh, for lunch, I usually go to the cafeteria and order chicken salad. Yeah. Ok, entonces ya comimos, ya nos divertimos, ya hicimos todo lo que da. Ahora terminamos de trabajar, ¿sí? Y vamos a decir que terminamos de trabajar, ¿sí? Ok. I finish. Eso es, termino. Yes, I finish. Termino de trabajar, ¿verdad? I finish working. ¿A qué hora terminamos de trabajar? 5 o'clock. Yes, at 5 o'clock. PM. Yes, 5 o'clock. Yeah. 5 o'clock, o le podemos decir at 5 p.m. Yes, at 5 p.m. Yeah. Okay. So I finished working at 5 p.m. Yeah. Y ahí terminó nuestro daily routine, pero podemos, seguimos, ¿verdad? No solo ahí. ¿Qué hacemos después del trabajo? Board the bus. Okay, I take the bus, yes. Or I board the bus, or I take the bus, yes. ¿Para dónde nos va a llevar el bus? Acuérdense. No, Merari, ¿por qué? Sí, es viernes. Hoy es viernes, ¿qué vamos a hacer? Oh my God, ¿qué vamos a ir a hacer a la casa? ¿Para qué? Ya vimos al teacher de lunes a jueves. Viernes es suficiente. No, viernes, vámonos para otra parte. Ya, no, ¿qué? Yes, ajá. Entonces vamos a poner sometimes, ¿verdad? Porque no es todo el tiempo. Mónica no creo que todo el tiempo se vaya a los planes allá, todo, a la puerta del diablo. Now, this Friday, now, ¿cómo se dice? Este viernes, ¿cómo puedo decir este viernes? Yes, this Friday, today. This Friday, no, usually because I play the soccer with my college. Oh my goodness, colleagues. Oh my goodness. What position do you play? Cualquiera. ¿Qué posición juega? Ok, le voy a decir las que hay, ok. Tenemos el goalkeeper, tenemos el defense, tenemos el midfield, tenemos el forward. ¿Qué juega? Cualquiera, porque no sabemos. Solo le tiramos a la pelota. De eso se trata el fútbol, el soccer. De eso se trata, de que venga la pelota y usted, ¡pagán!, le pega. Es todo, ¿ya? Y apunte, you aim to the goalie, yes. Y apunta a la meta, es todo, yes. Y lo importante es que se divierta. Okay, very good. Excelente. Yes. Okay. ¿Sí? Yes. Okay, sometimes I go to Tony Romans, an Italian food restaurant. Okay, sometimes I go to an Italian food restaurant. Aquí le van a poner Tony Romans y no me pagan por eso, ¿eh? Tony Romans, yes, Tony Romans. Italian
food restaurant. ¿Ya? Yeah. ¿Qué es lo que comemos ahí? Vamos a comer una to eat. ¿Qué podemos? Pasta. Ah, pasta. Yes, okay. Pasta fasule. Fasule. Yeah, pasta fasule. Yeah. Esa es la pasta, lo que le ponen cosa verde. Yes, pasta fasule. Yes, to eat pasta fasule. Yeah. ¿Alguno de ustedes ha ido a lo que son de aquí la capital, al Parque Cuautlán? Sí. Yes, okay. Entonces podemos ir a pegarnos un ride allá, o las personas que después del trabajo se van para la universidad, ¿sí? También podemos decir eso. I go... Y salimos de el trabajo, terminamos a las 5 de la tarde, fuimos al restaurante, al Italian Food, nos estuvimos aquí una hora, ¿está bien? Entonces, a 6 o'clock, y vamos a poner que a las 6:30, ¿cómo se pone 6:30? Es... ¿Cómo decimos? Se lo voy a señalar. Aquí arriba está, vea. Half past. Yes. And half. Half. Past. ¿Qué? Six. Half past. Six. Yes. And half past six. Eso sería a las 6:30. Mm-hmm. Como comimos mucha pasta, I take a bicycle. Yeah, bicycle. Vamos a manejar bicicleta. I take a bicycle to go to the university. The university. S-T. Yes. Nos fuimos para la universidad. Los que tienen que ir a la universidad, ¿verdad? Okay. Tenemos una rutina bien tight. All right. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y qué es lo que estamos estudiando en la universidad? Teresa, ¿qué estudia en la universidad usted? ¿O estudió? Journalism. Journalism. ¿Y hasta qué grado llegó? Graduate. Sí, sacó una licenciatura, un máster, un doctorado. Licenciatura. Ok, entonces vamos a trabajar en el máster. Yes. Sí, entonces vamos a decir, right now, como ya terminó la licenciatura, ¿verdad? El bachelor. Right now I am earning. I am earning, quiere decir, estoy estudiando para eso, ¿verdad? I am earning a master's, ¿sí, caballero? ¿Sí, me hicieron la pregunta? ¿No? A master's degree. Okay, right now I'm earning a master's degree. Como Teresa ya terminó, entonces está trabajando en su master's degree. Yes. Y vamos a poner que ella lo que quiere es agarrar una maestría en inglés. Master's degree in English. La vamos a poner. ¿Está bien? Le gustó tanto el English que yo voy a estudiar en una maestría en inglés. Master's degree in English. ¿Ya? Yeah? What is earning? Studies. Yes. English studies. Very good. Entonces... I finish working at 5 p.m. Después, sometimes, no todo el tiempo, hoy porque es viernes, I go to an Italian food restaurant, Tony Roman's, to eat pizza fasuli. And half past six, I take a bicycle to go to the university para quemar todas las calorías. Y a la universidad, como ya terminamos el bachelor's degree,
Entonces, right now, I'm earning a master's degree. ¿En qué? In English studies. ¿Estamos bien hasta ahí? Are you following me? ¿Están siguiéndome? Yes. Yes. Okay. Yes. ¿De qué horas a qué hora vamos a tener las clases? Vamos a decir a qué horas es la clase. I have classes. Vamos a poner. I have classes. ¿Qué horas? From 8 o'clock to 9 p.m. From 8, okay. From 8 to 9 o'clock. Yes. 9 o'clock. Así. I have classes from 8 to 9 o'clock. Bueno, vamos a poner dos números para no confundirnos. O lo escribimos o lo ponemos el número. 8 to 9 o'clock. ¿Estamos bien ahí? From 9. I have classes from 8 to 9 o'clock. ¿Estamos bien ahí? Yes. Okay. Y como, from 8 como aquí to no 10. Le podemos poner PM, ¿verdad? Entonces le ponemos in the evening. Si usted le quiere poner que es en la noche, evening. In the evening. Ahí estamos bien. ¿Ya? I have classes from 8 to 9. Esto lo va a hacer usted, acuérdese, esto es una tarea que usted me va a traer el lunes. Así es que ponga atención en esto que estamos haciendo, hágalo conmigo, porque si no va a tener problemas. Y me va a decir el lunes, teacher, no tuve tiempo de hacerlo. Y esa es la forma de decir, no lo entendí. Entonces, I have classes from 8 to 9 o'clock in the evening. Aunque eso no lo tiene que hacer, ¿verdad? Sino que solo una daily routine va a ser. Pero esto lleva más de lo que usted necesita hacer. En su daily routine lo puede hacer dependiendo de cómo es su punto de vista, así lo va a hacer. Entonces, quiero que lleve esta secuencia. ¿Sí? Fíjese, for lunch, I usually eat in my office. Luego terminamos de ahí. I finish working at 5 p.m. Luego, sometimes, ese sometimes indica que no es todo el tiempo. I go to an Italian food restaurant. Usted puede decir sometimes. I go to a pupuseria. Sometimes I go to a Chinese food restaurant. Sometimes I go to a Mexican food restaurant. O cualquier cosa. Y dice qué es lo que comió allí. To eat a burrito. No sé, carne asada, burrito, something, algo así. Y luego cuando sale de ahí, ¿a dónde se va? Usted puede decir que se va para la casa, ¿verdad? I go home. Yes. En este caso dijimos que en half past six, I take a bicycle to the university. Luego a la universidad, ¿qué es lo que voy a hacer allá? Dice, en estos momentos, right now, I'm earning a master's degree in English studies. ¿Qué es lo que está haciendo allá, verdad? ¿Y a qué horas toma las clases? I have classes from 8 to 9 o'clock in the evening. Yes. ¿Hasta ahí estamos bien? Yes. Ok. ¿Qué pasa después de las clases, cuando terminan las clases? I go home. Ok. Yes. Ok. I go home after class. Yes. O otros pueden decir, ¿verdad? Los que están más jovencitos, los que todavía tienen esa chispa, practice hobbies. Yes, uh-huh. Or watch videos. I go out with friends. Acuérdense que los jovencitos les gusta salir con sus amigos, ¿verdad? I go out with friends, with my friends. Yes. Pueden decir así. I go out with my friends. Y luego dice, ¿a dónde va, verdad? O los que están más esbeltos, la muchacha que les gusta hacer ejercicio.
I go to the gym, to the gym, yes, a la que le gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Aerobic, yeah. I go to the gym. ¿Qué otras personas? I go to the dance. Yes, yes. I go to the movie theater. There we go, yes, uh-huh. I go to dance, yes. I go to the play soccer. Yes, I go to the movie theaters. Yes, I go to play soccer. Sí, okay. Videos. Okay. I go to watch or play videos, ¿verdad? Play videos. Videos, bien. Entonces, ya vio usted qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ya vio usted que, ok, si salgo, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Con quién voy? O también, watch an episode. A veces la señorita le gusta con sus amigas ver episodios de series, ¿verdad? Series favoritas. I watch an episode of my favorite series, yes. Y después de eso, ya nos vamos por la casa y nos dormimos. ¿A qué hora nos dormimos usualmente? También. 11. Yeah. Entonces, me voy a la casa. I go to bed. Yes, bed. Pero no va uno y solo se duerme, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me pongo a jugar solitaire, ¿ya? Solitario, ¿ya? En el teléfono, ¿ya? Media hora después. Entonces, hay una persona, I go to bed and read a book, puede decir, read a book. ¿Ya? And read a book. Posiblemente, ¿verdad? Sí, sí, se puede hacer eso. Y luego nos dormimos. Para dormir se dice, I fall asleep. Teacher, before bed, go. Ajá. Before bed, go. Orar. I go to bed and read a book, or before I go to bed, ajá. Antes de ir a la cama, ¿verdad? Puede hacer algo, usted cualquier cosa. Y luego, I fall asleep. ¿Hasta qué hora nos dormimos? ¿A qué hora usualmente, Mónica, se duerme usted? 10:30. Ok, I fall asleep at 10:30. Deme la oportunidad a mí de decir a qué hora me voy a dormir. I fall asleep at midnight. Yes. Wow. Okay, at midnight. Okay. Y ya está. Esa es la daily routine. Esa es una daily routine que nosotros creamos entre todos aquí. Yeah. Y ven los pasos. Claro, usted no tiene que hacerla tan grande, ¿verdad? Sí, tan. Lo puede hacer a largo rasgo. O sea, puede. Y hacerlo, sí, pero más o menos unas 5 rutinas que haga, unas 5 actividades que usted haga durante el día. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta de la daily routine? ¿No? ¿Mónica? ¿Teresa? ¿Preguntas? ¿No? No, teacher. Ok, todo está claro, como lo chata, ¿sí? Vilma Escobar, ¿todo bien? Sí. Ok, Henry, Omar, ¿todo bien? Yes. Ok, William, ¿estamos claros? Yes, teacher. Ok, Samuel. Yes, teacher. María. Y señorita Martínez, ¿todo bien? Yes, teacher. Ok, very good, excelente. Ok, entonces vamos a pasar lista y le voy a dar su receso, break. Ok, Ana Elizabeth. Gracias.
¿Y Ana Lucía? ¿Carlos Antonio? Okay. ¿Carlos Enrique? Present. Thank you. ¿Carmen Merari? Present. Thank you. ¿Henry Omar? Present. Thank you. Eliani Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemi. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Present, teacher. Thank you. Maria Epifania. Present. Thank you. Mario David Carranza. Present, teacher. Thank you. Marta Marisol. Present, teacher. Monica Maria. Present. Thank you. Nestor Alexander. Present. Thank you. Reynaldo Quintanilla. Okay. Samuel Adonai. Present, teacher. Thank you. Teresa Noemi. Present. Thank you. Vilma Los Angeles. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira. Vilma, no. Okay. William Giovanni Lainez. Present. Thank you. Y Wilmar René. No, okay. Okay, let's take a break. Y regresamos a las 9:15. Okay. Enjoy your break. Thank you. Okay. Sí, dígame. Pensé que le quería comentar algo. Creo que no voy a estar en después porque fíjese que la niña la tengo mala, la tengo en el seguro. Okay, siento mucho. Estaba con diarrea. Ajá. Y entonces ya voy a ir al seguro. Fíjese que ayer comentarle, ¿va? Sí. Toda la noche a las 3 de la mañana vine aquí a la casa porque igual la niña se me puso mala, me le pusieron suero ultravenoso. Entonces, y ahorita voy ahorita para allá. Ok, ¿y tu nombre? Entonces, no sé si voy a estar con Samuel Rivera, teacher. Oh, Samuel Rivera. No sé si voy a poder estar conectado. Sí, sí, sí. Sí, teacher. Sí. Samuel Rivera, que Samuel. Sí, sí. Ok, sí, está bien. No hay problema. Bueno, gracias, teacher. Ok, que se mejore tu niña, ¿eh? Gracias, teacher. Ok.
Hello. Hello, Reynaldo. Hello, Maria. Hi, teacher. Hello, Marta. Hello, teacher. Hello, Merari. Hi, teacher. Ay, muy poquito para comer, ¿verdad? No alcanzó. No alcanza. Okay. Mónica, hello. Hi, Ana. Hi, Carlos. Hi, teacher. Welcome back. Welcome back, Ileana. Ileana, anoche se me fue y le tocaba sus 10 minutos. Ups, lo siento. Sí, hoy se va a quedar 20, no se preocupe. Lo siento. Ok. Vamos a ver el libro, vamos a trabajar el libro. En el libro tenemos estas oraciones, el simple present, las estuvimos viendo. Entonces solo vamos a darle un pincelazo, ¿verdad? La affirmative statement y la negative statement. Yes. Aquí en el negative statement, si se fijan, estamos usando el auxiliar, el don't. Y aquí solo el subject, el verb y el complement. I keep track of the financial account. Y luego aquí niega eso, dice I don't keep track of the financial account. Yeah. Ahora vamos a ver, Ileana, léame la afirmativa de la segunda y Henry, léame la negativa. Okay. Affirmative statements. Esta, léame, esta oración aquí. You know the police is lazy. Ah, okay. I know, you know the policies and regulation. Policies and regulation. And very good. Alberto, la negativa. You don't know the policies and regulations. The policies. The policies and regulations. Regulation. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver aquí esta. Marta Marisol. Y Merari me lee la negativa. Marta no está ahí. María Epifania, por favor. Okay. We advertise the company. We advertise the company. Okay, Merari, la negativa. We don't advertise the company. Very good. Reynaldo Quintanilla, de esta y Carlos Enrique, la negativa. They help company against financial laws. Okay, against financial. Against financial laws. Financial. Against financial laws. Against financial laws. No, against financial loss. Again, financial loss. Okay. No le escucho bien. Okay, vamos a ver. ¿Me escucha, William? Yes, teacher. Okay, léalo usted. Against financial loss. They gain financial loss. Okay. Against. Teacher, la afirmativa y la negativa que no. Against. Perdón. Against. Against financial loss.
Financial loss. Financial loss. Very good. Ahora, al que le tocó esta, por favor. They don't help companies against financial loss. Yes, against es en contra de financial loss. Very good. Excelente. Entonces, esas son las afirmativas y las negative statements. Si se fijan, ponemos el don't en la negativa y la afirmativa no lleva eso. Ok, eso es lo que hace la diferencia. Ahora vamos a unscramble. Unscramble quiere decir ponga en orden. Eso quiere decir unscramble. Quiere decir ponga en orden the sentences with the words provided using the simple present. Acuérdese, va a seguir el formato o la estructura del simple present. Vamos a ver, Henry, que me haga la primera. Merari, la número dos. Vamos a ver quién más. Vilma, número tres. Y Teresa Noemí, number four. Y los demás las vamos a hacer también, ¿verdad? Nada más que ellos las van a leer. Pero los demás también tenemos que hacerlas, a las cuatro. La vamos a poner en orden, acuérdate. Va a ir el subject, verb, complement. Subject, auxiliary verb, does, or doesn't, or do, or don't. Plus subject, plus verb, plus company. Esa es la estructura. Ok, vamos a empezar con la primera. ¿Cómo escribiríamos la primera? They keep. Mm-hmm. They keep track company financial accounts. Okay. Entonces decimos, they keep track. Companies, financial accounts. ¿Estamos bien ahí? ¿Todos estamos bien ahí? Falta of. Yes, very good. Yes, le falta. They keep track of financial, of companies. They keep track of. Of. Yes, companies, of companies.
financial accounts. Very good. Excellent. Number two. Híjole, help me, please. Okay, we're going to help you. We don't. We don't. Uh-huh. Advertise. Advertise on internet. Or internet. On internet. Oh, on internet. I'm sorry. On internet. Uh-huh. The company. Yes. Okay. Vamos a ver cómo dice. We don't advertise on internet the company. ¿Sí está bien? ¿Todos están de acuerdo que está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos que decir, we don't advertise. ¿Qué es lo que estamos advertise? ¿A quién? La empresa. La empresa. Yes. Entonces, we don't advertise. Yes, the company. ¿A dónde? Internet. Yes, on the internet. Yes. Entonces, okay. Escribiría de esta forma. Yeah. Yeah. We don't advertise the company on internet. Very good. Excellent. Good job, Ferrari. Next. I take notes every day. I take notes. Okay. Perdón. I take notes. Every day. Uh-huh. On the meeting. Every day. In the meetings. Yes. I take notes every day. Okay, I take notes every day in the meetings. ¿Todos lo tenían así? Teacher, yo lo tenía. I take notes in the meeting every day. I take notes in the meeting. Uh-huh. Every day. I take notes in the meeting. Yes. Every day. Correcto, yes. ¿Dónde tocan? ¿Dónde toma las notas? In the meetings. ¿Cuándo? Every day. Yeah. I take notes in the meetings every day. Esa es una frequency word. Esta every day es una frequency word. Entonces, I take notes in the meetings every day. When? Every day. Very good. ¿Y la última? Last one. Yes. Y no podría ser correcto tan bien como estaba, como la puse. Pregunta. I take notes, ¿a dónde? O sea, como seguimos lo de I take notes, ¿verdad? Ajá. ¿A dónde tomamos las notas? In the meetings. Entonces, el every day es una frequency word, ya que la ponemos ya sea al final o al principio. Vamos a ver eso de frequency words. Sí. Puedo poner al final o al principio. Puedo decir every day, entonces le pongo la coma. Comma, I take notes in the meeting. Okay. Mm-hmm. Okay, next. ¿A quién le tocó la otra? A mí, perdón, tenía el micrófono silenciado. Okay, no hay problema, tranquila. Carlos and Mauricio, answer phone. Carlos and... Mauricio. Mm-hmm. Answer phone at the reception. Okay. Answer phone at reception. Okay. Carlos and Mauricio answer. Aquí le falta un artículo, the phone. Falta decir the phone. Sí.
Y esta palabra aquí que tenemos A-N-S-W-E-R, esta palabra aquí, la es muda la W. La W es muda, entonces usted cuando la lee, usted dice answer, así como se ve aquí, answer. Y es la W no suena, no dice answer, sino que dice answer, ¿ok? Y la palabra esta, T-H-E, se pronuncia ya sea di o da. En este caso se pronuncia da porque empieza con un sonido de consonante. The reception. Entonces diría, Carlos y Mauricio answer the phone at the reception. Entonces, the no está aquí en aquí, pero ese es un problema de imprenta. ¿Sí? No lo pusieron ahí, pero sí va ahí. Carlos y Mauricio answer the phone at the reception. Very good. Good job. Excelente. Entonces, vamos a ver los que no participaron en la escritura, vamos a participar en la lectura. Vamos a tener Reinaldo leer la primera oración, Ana Elizabeth la segunda oración, y Kevin la tercera oración, y Henry la cuarta oración, por favor. Trap of company financial accounts. Very good. We don't advertise the company on internet. Very good. Excellent. I take notes in the mirror every day. Okay. Ahí sería notes. Take notes. Note. Yes. Okay. Léalo otra vez, por favor. Okay. I take notes. ¿Así, teacher? No, no, notes. No, okay. I take no in notes. The mirror. Pero tiene que, ya, la primera vez lo que estaba pronunciando mal es la O. Esta vez no me pronunció la notes. Notes. Ahí está, perfecto. Así como lo dijo, digamos. Notes. Ajá. Okay. I take notes in the mirror every day. Yes, in the meetings, lleva una S al final, meetings, every day. Okay, meetings, every day. Sí, léamelo otra vez, por favor. Okay, I take notes in the meetings every day. Perfecto, muy bien, excelente, buena lectura. Next. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Acuérdense que answer, la palabra answer, no, la W no se pronuncia, es muda. Entonces, le voy a borrar eso para que me la pronuncie así. Pero acuérdense, no se escribe así, se escribe con la W, ¿verdad? Pero para propósitos de aprendizaje, de lectura, le voy a borrar la W. Entonces, me lo va a leer así. Carlos y Mauricio, answer. Si se fija, ahí no tiene la W. Answer the phone at the reception. Carlos and Mauricio answered the phone at the receptions. Reception. Receptions. Very good. Excelente. Así como lo tiene que leer. Buen trabajo. Excelente. Very good. ¿Alguna pregunta de los unscrambled? De ponerlo, esto les va a salir en la plataforma, acuérdense, les va a salir palabras así que usted las tiene que poner en su correcta forma basado en la estructura del simple present, ¿ok? Ok, vamos a pasar a la lectura. En la lectura tenemos describe a partner's daily routine at work. Vamos a ver cómo se describe una rutina diaria en el trabajo. La tarea que tenemos es traer una rutina diaria de nosotros, ¿verdad? Personal. Y después, la otra actividad va a ser que usted me haga una rutina diaria del trabajo. Pero ahorita lo vamos a leer, y la que va a traer el lunes es rutina diaria suya. ¿Ok?
Entonces dice, ask a classmate, what is your daily routine? En este caso, ask a classmate, what is his or her daily routine? Dijera esto, esto está mal escrito. What is your daily routine? What do you do on weekends? ¿Qué es lo que hace los fines de semana? ¿Sí? Eso sería la pregunta. Ahora, you're going to listen to me. Dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Luego va a practicar usted con su compañero. Lo voy a leer yo y escuche por la pronunciación. Si hay alguna pronunciación que no le quedó claro, me dice para yo poder repetírsela o las veces que sea necesario. ¿Ya? Lo importante es que usted se quede listening y pueda entender las palabras. La conversación es between Janet and Cindy. Janet and Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? ¿Ok? Esa es la pregunta que hace. ¿Y qué es lo que hace en los fines de semana, verdad? All right. ¿Alguna pregunta de la lectura? Una vez más, teacher. Ajá, por favor. Ok. ¿Cómo se dice más lento, teacher? Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, okay? ¿Estamos bien hasta ahí? Okay, teacher. Ya tengo una consulta. Ok, por favor, dígame. Donde dice, what does she do the other days? Usted okay. Dice acá, the others. No es the others. The other day. Es que como dijo, the other. Other day. Ajá. Es the other day. The other day. Ajá. Ok. No, es que usted la había pronunciado the other days. The other day. Yeah. The days. Uh-huh. Ok. And what does she do the other days? Yeah. Very good. Esta aquí. The other days. Ok. Uh-huh. Very good. ¿Estamos bien? Ok, entonces vamos a comenzar con la lectura. Vamos a comenzar con
Merari y William Giovanni. Empiezo yo. Janet. Señoritas primero. Ladies first. Okay. Mm-hmm. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kate is very busy. Really? Who is Katie? The news secretary. Hers. Esta aquí es schedule is very tight. Tight, yes. And the Monday. No, on Monday. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. In what does she do the other days? Yeah, mm-hmm. On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper and us on Friday. She arranges meetings. She's so busy on weekends. Very good, excelente, good job. Oh my goodness. Okay, ahora switch places, ¿verdad? Ahora Janet es William y Cindy es Merari, ¿ya? Y tratemos de hacerlo más personalizado. Por ejemplo, si William comienza, dice, good morning, Merari. Si Merari comienza, dice, good morning, William. Yeah. Okay. Good morning, Merari. How are you? Good morning, William. Fine. I have many things to do this week. I had many things to do this week. Very good. But right. But Kerry is very busy. Busy is really? Really? Who is Mary? Okay. Really? Really? Who is Katie? Como Katie es otra persona. Who ¿verdad? Is Mary? Katie. Ah, perdón. Mm-hmm. Reading. Who is Kelly? Katie, perdón. The new secretary. Her. Híjole. Schedule. Her schedules. It's very tight. Mm-hmm. On Monday, she make many phone calls. Later, she write reports about the production. About the production. So later, she writes reports about the production. Later, she write reports about the production. Very good. Me gusta su acento. Very good. Good job. And what does
She do the other days. The other days, you don't know that? The other days. Yes. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeepers. And on Friday, she arranges. On Friday, she arranges meeting. She is so buys on weekends. Oh no, she is so busy. She is so busy on weekends. And on weekends. On weekends. Very good, excellent. Good job. Oh my God, good job, both of you. Good reading. Thank you very much. Okay, Henry. Te mata los nervios, teacher. Sí, ajá, pero se nos va a quitar todo eso. Ya va a ver. Henry and Reinaldo, please. Good morning, Reinaldo. How are you? Hi. I have many things to do this week, but Kerry is very busy. Really? Who is Kerry? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she made many phone calls. Later, she writes reports about the production. And production. And what does she do the other days? Do the other days? The other days? On Wednesday, he sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged Mary. She is so busy and on weekends. Very good, Henry. Good job. Okay. Reinaldo, thank you. Ahora, switch places, please. Switch places, quiere decir cambien de lugar. Good morning, Henry. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Henry, I have many things to do this week. Fine, I had many things to do this week. But Kerry is very busy. Really? Who is Kerry? The new secretary. Her schedule is very thin. Hi. Monday. Espérame, Henry. The new secretary. Ahí estamos bien. Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the productions. No, about the production. About the productions. Okay. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She is so busy and on weekends. Yeah. Dice, she is so busy. And on weekends, es una pregunta, tiene que ver ese acento, ¿verdad? She is so busy. And on weekends,
Henry? She is so busy and on weekend. Very good. Excellent. Good job. Excellent. And for you guys, excellent. Good job. Okay. Si puedo tener a Vilma and Kevin, please. Yes, teacher. Thank you, Vilma. Tiempo para brillar. With Kevin. Kevin, yes, Kevin. Good morning, Kevin. How are you? Fine. I have many things to this week, but okay, Kevin. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Okay, fine. I have many things to do this week, but Vilma is very busy. No, Vilma, no, Vilma, es otra persona que están hablando. Ah, Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Very good. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails on the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Yeah, very good. And Kevin, donde dice on Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper. The bookkeeper is an accountant, acuérdate. And on Fridays, she arranges. Es como arregla, ¿verdad? O prepara las reuniones. Okay, very good. The meeting. Yes, the meetings. Very good. Switch places, please. Okay. Good morning, Vilma. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeepers. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. On weekends? Yes, she is so busy. And on weekends? Yes. On weekends? Mm-hmm. Very good. Okay. Good job. Thank you very much, Vilma and Kevin. Now, if I can hear Irma and Carlos, Enrique, please. Good morning, Enrique. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? Who? The new secretary. Espérame, Carlos, Enrique. Irma, ahí es really who. Es que acuérdense que who estamos refiriendo a una persona, lo estudiamos cuando estudiamos las WH words. Who se refiere a una persona. Really, who is Katie? Digámoslo. Who is Katie? Muy bien. Really, who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she made many phone calls. Later, she writes reports about the production. And when
And what does she do the other days? Okay, Irma, and what does she do the other days? The what, sir? No, and what? And what does she do the other days? No, Irma. ¿Está viendo la lectura? Sí. Ok. Entonces, vea, vamos a ir palabra por palabra. And what does she do the other days. Ahora lo voy a leer y después lo dice. And what does she do the other days? And what does she do? No, Irma. Irma. La vamos a leer otra vez, palabra por palabra. Okay. And sería esta. Okay. What sería esta. Digamos. And what? What does sería esta. Does. Yes. Ahora leamos. And what does? And what does? She do? Okay, leamos hasta ahí. And what does she do? And what does she do? The other days. The other day. Days, con ese al final. Days. Okay, lo voy a leer yo y después lo lees usted. And what does she do the other days? And what does she do the other days? Very good. Ahora contéstele, Carlos Enrique, por favor. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She arranges meeting. Uh-huh. She is so busy and one weekend. Okay, dice... Leámoslo juntos. She is so busy. Okay. She is so busy. She is so busy. And on weekends. Weekend. Yeah. Entonces va a ser and on weekends. And on she is so and busy and on weekend. Okay. She is so busy. She is so busy. And on weekends. And on weekend. Okay, ahora le vamos a dar el acento, okay? She is so busy. And on weekends? She's so and busy. And no. On weekend? Aquí no hay end. She is so busy. She is so busy. And on weekend? No, and on weekend? And on weekend. Yes, es una pregunta. ¿Y los fines de semana? Es lo que está diciendo. And on weekends. And on weekend. Okay. Okay, léalo. She's busy. And on weekend. Very good. Ahora switch places, please. Good morning, Irma. How are you?
fine. I have many things. ¿Cómo? Things. Estas es things. Yeah, things. Things to do this week. To do. But to do this week, but Katie is very busy. Muy bien. Really? Who is Katie? The new secretary. Here's her. The new secretary, her the new secretary, her schedule is very thin. Time on Monday. She makes many phone calls. Many. Many phone calls. Later. Later, she writes reports about the production. Yeah, later she writes reports about the production. Production, yes. And what does she do the other days? What does she do, Carlos? She do the other days. On Wednesday, she sends some emails to the booking. To the bookkeeper. Bookkeeper. Some emails to the keepers. And one Friday, she arranges meeting. Okay. She is so busy. And on weekends? Very good. Excellent. Good job. Mira, Carlos Enrique, vieras que Irma Martínez hizo un gran esfuerzo y lo que no le gustó es que tú muy rápido empezaba. Decía Irma, oh my goodness, acabo de terminar y ya Enrique rápido lo hizo. Pero yeah, very good. me cuesta. La hiciste sudar a Irma, demasiado. Pero buen trabajo, Irma. Excelente trabajo. Good job. Okay. Yes. Hasta ahí vamos a llegar con las lecturas. Thank you, Merari, William, Henry, Reinaldo, Vilma, Kevin, Irma, and Carlos Enrique. Mañana vamos a seguir, el lunes, no, mañana no, voy a estar aquí. El lunes vamos a seguir con las lecturas. Si tienen tiempo de practicar la lectura, será genial, ¿ya? Y tratemos de terminar la plataforma, si no se puede, si no, tenemos hasta el martes, acuérdense. Pero si la terminan antes, mejor todavía. Ok, vamos a pasar lista y si no hay ninguna pregunta, nos despedimos. Habilidades profesionales y cotidianas. ¿No recuerdas nada de tu vida familiar? Casi nada. Ok, entonces tenemos Ana Elizabeth Meléndez. No, tampoco. Present. Ok, gracias. Ana Lucía. Lucía Beltrán, ¿no? Carlos Antonio Elías. Hello. No, Carlos Enrique. Present. Thank you. Carmen Merari. Present, teacher. Good night. Henry Omar. Present. Thank you. Y Liane Vanessa Zacarías.
Ileana, y le toca quedarse, ¿ok? No se me vaya a ir. Ok. Irma Noemí. Present. Thank you. Kevin Eduardo Santos. Present. Thank you. María Epifania. Goodbye, teacher. Good night. Okay. María Epifania. Good night. Present. Thank you. Mario David Carranza. Mario. Present, teacher. Thank you. Marta Marisol Castillo. Present. Thank you. Monica María Pérez. Present. Thank you. Néstor Alexander Rivera. Néstor, ahí está. Se ve como que ahí está, ¿verdad? Reinaldo Quintanilla Márquez. Present, teacher. Thank you. Samuel Adonai Rivera Enríquez. Yo que iba a estar con la hija, ¿verdad? Que está enferma. Teresa Noemí Ángel Díaz. Present. Thank you. Vilma de Los Ángeles Escobar. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira García. No. Okay. William Giovanni Laínez. Present. And Wilma René Pineda. Wilma no estuvo. Okay, very good, excelente. Los demás, nos vamos a la casa. Have a good night, and I see you tomorrow. Okay, have a good night. Bye-bye. Bye, teacher. Good night. Bye, Wilma. Bye, William. Bye, Nestor and Ileani. Okay, just give me a second. So. Okay, Ileani, ¿cómo está? Anoche se me fue, ¿qué pasó? Sí, lo siento, no me acordaba que a mí me tocaba. Sí, yo me quedé llamando la noche. Ileani, y se fue. Lo siento, teacher. No, está bien, excelente. Dígame, Ileani, solo queremos saber cómo se siente en la clase, está alcanzando sus objetivos, está asimilando toda la información, le cuestan las tareas, la plataforma, cualquier pregunta que tenga, cualquier inquietud. Estos son sus 10 minutos para eso. No, todo está bien. Y la verdad es que me ha servido para poder pronunciar varias palabras que quizás no podía pronunciarlas y conocer de otras palabras que no sabía. Ok, excelente. En la lectura, ¿cómo le está yendo? ¿Está bien? Sí, solamente hay palabras que como que me cuestan, quizás porque como no las sé usar mucho, ¿verdad? Pero sí voy anotando también los significados y la manera como se dice. Ok, y en las estructuras de la oración, presente simple, en la afirmativa, negativa y... question, está bien todo, o sea, la reconoce, lo importante es que la reconozca cuando estamos, por ejemplo, ¿por qué le digo eso? Porque para el lunes las rutinas es parte de la simple present, ¿verdad? Entonces, esa estructura la tiene que tener bien plasmada para que no le vaya a dar problemas cuando esté escribiendo su daily routine. Sí. ¿Todo eso estamos bien? Sí. Y con respecto a la plataforma, pues también todo bien. Ok, excelente. All right. Solamente que, bueno, yo completé toda la plataforma ya, solamente dejé el medio examen y el examen, que me imagino el midterm. Ajá. Y el final. Creo que usted no va a indicar cuándo, ¿verdad? Sí, eso, si lo puede hacer, lo puede hacer. O sea, usted puede hacer toda la plataforma hasta donde usted pueda, ¿ya? Lo importante es que usted vaya viendo qué es lo que va necesitando conforme va terminando la plataforma. Si hay algo que necesita refuerzo, y usted, por ejemplo, el midterm, si usted dice, mire, hice el midterm, pero tuve problemitas en esta sección, ¿podría, por favor, dar una explicación? Y con mucho gusto yo se la doy. Pero sí, puede terminar el midterm y el final si quiere. Lo que sí me costó en la plataforma, bueno, que salí mal, fue en lo de in, on, and at. Los prepositions.
Son las preposiciones. Ok, preposition. Sí, creo que me saqué como 88 en ese. Sí, pero sabía que la puede volver a hacer, ¿verdad? Para sacar 100. O sea, si usted se equivoca, puede volver a hacerlo y ponerla de la forma correcta y la plataforma le da el 100. No tiene que dejarla así como el 80, pues. Porque igual también salí mal con lo del apóstrofe, pero no porque no pusiera bien como la oración, sino que porque seleccioné, o sea, a la hora de digitarla seleccioné otro, el apóstrofe. No la reconoció. Así, sino que uno sí, sí, correcto, sí. Y me salió mala, pero en realidad estaba bueno. Ok, entonces. Pues lo voy a arreglar. Sí, sí, va usted y lo arregla otra vez y ya le pone la respuesta correcta y ya le sube su porcentaje. Porque no es que, porque no sepa, sino por compatibilidad. Y eso no está bien. Si lo puede arreglar, arréglelo y le da el puntaje más alto. Ok. Ok, ya pues lo voy a hacer. Ok, excelente. Bueno, gracias por su tiempo, Ileane, and I see you Monday. Ok, have a good weekend. Sí, está bien. Okay. Gracias, teacher. Good night, okay. Bye.